Manifiesto del Soberano Integral. No hay espacio más sagrado o poderoso que otro. No hay un ser más espiritual que otro. No hay cosa más divina que otra. No hay una herramienta o técnica que acelere el desarrollo de la conciencia. No hay verdad que pueda ser escrita, hablada o pensada, a menos que se conciba y se exprese a través del lenguaje de la unidad. La primera fuente trasciende la totalidad. Todos los fragmentos de la filosofía, la ciencia y la religión, incluso cuando están unificados, representan solo una imagen fraccionada de la realidad. Los misterios de tu mundo nunca serán comprendidos mediante investigaciones basadas en el lenguaje de la mente. La perfección es un concepto mal entendido de la totalidad. Las condiciones de la paz, la belleza, el amor y la seguridad no son más que señales de la totalidad, como lo son sus contrapartes. Vivir en la perspectiva de la totalidad
es valorar todas las cosas como son y dar testimonio de la unidad de su expresión. Ningún ser requiere otro conocimiento que no sea su perspectiva única de la totalidad. No hay jerarquía. Solo hay uno que es todo. No hay un modelo de existencia que esté fuera del modelo de autocreación. La verdadera libertad es el acceso a la primera fuente. Un ser no puede estar más cerca de la primera fuente que en la existencia de un momento. El ser soberano y la primera fuente son la realidad. Tener un cuerpo físico no te limita, así como en un águila, tener patas no le impide volar. Todas las condiciones de la existencia son facetas de la condición única de la realidad de autocreación ilimitada. No hay un camino a la primera fuente. Descubrimiento, evolución, ciclos de crecimiento, decadencia y transformación están sujetos a la misma premisa de separación en el tiempo lineal.
La armonía oculta se encuentra con alegría, mientras que lo que es obvio trae indiferencia. Cuanto más te adentras en la verdad, más profunda debe ser tu convicción de la verdad. Existe comprensión del mundo, precisamente en la medida en que hay comprensión del ser.